Hello, good evening, everyone. Hello, hello teacher. Hello. Good evening. Hello, welcome good evening, to the class, teacher. Guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, Miss. Fine. Hello, hello. Miren, de momento tengo la cámara apagada porque estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, pero en un momento la enciendo. Pero si ustedes no están teniendo problemas con el internet, la encienden, ¿verdad? Porque si no me siento así solita. Yo les puedo ver, aunque ustedes no me vean, yo les sigo viendo, ¿verdad? Y solo veo ahí un par de cámaras encendidas, así que help me, me ayudan ahí para, porque yo ya en cualquier momento la enciendo, ¿verdad? Sí, el internet mejor. Ajá, miren, me está diciendo de hecho hay alguien que tiene problemas con internet también. Pero bueno, we're gonna start with the class. Good evening and welcome to the class. Ya estamos, ¿qué? Finalizando la segunda semana. We're like almost in the middle of the road. Estamos básicamente a mediados del camino. No sé si ustedes han sentido estas dos semanas. Ya vamos a terminar otro módulo. Está pasando muy rápido, ¿verdad? Así que tienen que estar trabajando en la plataforma. You have to be working on the platform. Porque si no, se van a quedar atrás. No queremos eso. Right? Así que gracias, gracias. Thank you a los que están encendiendo ahí la cámara. Thank you very much. Appreciate it. And vamos a ver, ya me están enviando la fecha también. Thank you very much for sending the date. Wednesday. Yeah. El cero no se pone antes, ¿verdad? Solo vamos a decir 5th. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday, October 1st, yes. But de momento, me han mandado la fecha correct, like almost everybody. Pero, again, ¿cuál es el día hoy? What is the day today? Wednesday. Wednesday. Aunque se escribe Wednesday, pero se pronuncia Wednesday, right? Today is Wednesday, October 5th. 2022. Wednesday, October 5th, 2022. Repito una vez más y me ayuda alguien a leerlo después. Oh, gracias. Uf. Wednesday, October 5th, 2022. Let's see. Boom, 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 boom. Teresa, can you help me reading the date? Teresa de Jesús, anda por ahí. Hello, teacher. Can you help me reading the date? Hola. ¿Puede ayudarme leyendo la fecha? No sé si es mi teléfono, pero no veo nada. Tal vez puede ser mi internet. Ahí los demás confírmenme. Yo igual no veo nada. Pero sí, sí se ve. Yo sí se veo. Ve. Sí se ve, teacher. Vaya. Ok. Ah, pues entonces no es it's not my internet. Raúl José, can you read the date? Yes. Wednesday. Okay. Wednesday, October 5th, 2022. Excellent. Good job. Thank you very much, Raul. Yes, it's Wednesday, October 5th, 2022. That is the date for today. Esa es la fecha del día de... Bien. Paso con la asistencia. I'm going to go with the attendance porque ya pasó un ratito de la clase y ya les espero un momento, ¿verdad? Después, after, when we finish the attendance, we're gonna do a pronunciation practice, okay? Hemos hecho mucha práctica de pronunciación en este módulo, así que quiero dedicarme a una pronunciation practice. Let me see here. Y después vamos a ver un poquito más prepositions of place y direcciones. Ya van a ver eso. Wait a second. Con su asistencia, ¿dónde está la asistencia de ustedes? Inglés principiante, módulo 2, de 8 a 10 pm. No. Ustedes son de 7. Ah, no, son módulo, ustedes son módulo 3, ¿verdad?
¿Ya? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, aquí vamos, entonces ya la encontré. Sí, recuerden, su camarita está encendida, yo enciendo la mía en cuanto el internet mejore un poco, pero me sigue dando problemas de señal inestable. Por eso mismo me ha costado que me cargue la asistencia. Aquí estamos. ¿Cuál es el problema con estas personas? Me parecen unas personas en morado. No sé qué estará pasando. Si es que tienen pocos minutos en clase. Bien, más adelante voy a preguntar qué es esto. Me apagan los audios, solo me dejan encendidos los audios las personas a que vaya llamando para que no haya problemas. Luisa tiene la mano levantada, dígame. Mi solo si ya sale actualizada la plataforma. En un momento le confirmo, porque para eso tengo que meterme en otro ladito por acá, pero... Ajá, ahorita voy con la asistencia. Después le confirmo, ¿ok? Thank you. Uh-huh. Okay, let's go. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. Present teacher. Claudia Isel López Córdoba. Present teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Ahí está Edgar. Elisa Arely López Campos. Present. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present teacher. Mir, quería decirle de que este... Solo voy a estar como oyente porque fíjese que estoy mal del oído. Ok. Bueno, gracias por avisarme ahí, ok. Bueno. Thank you. Espero que se mejore pronto. Jennifer Noemí Mengíbar. Present teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Here, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present teacher. Carla Gabriela Merino López. Present miss. Carla Melissa Colocho Santos. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. ¿No está? Ok. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Estefania Abigail Quintanilla Valladares. ¿No está? Ok. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Eso solo me falta Stephanie, Leslie, and Edgar. That's it. Okay. Well, again, one more time. Good evening and welcome everybody. This is, ya básicamente estamos finalizando la segunda semana, the second week, y estaríamos a mitad del curso. Voy a chequear aquí las personas que me dijeron que quieren ver cómo va la plataforma. Un segundo, ustedes son principiante módulo 3. Quiero ver. Teacher, dígame. Al grupo le escribieron unos compañeros que le solicitaban permiso. Uno de ellos es Edgar Fernando Portillo, que dice que por motivos laborales no podía asistir. Ahorita veo.
Okay. Eso mismo iba a decir yo. Tengo, vaya, dice alguien que va a entrar tarde. Y tengo a Stephanie, que está enferma. Y Edgar dice laborales. Vaya, creo que al inicio tendría que haber comentado eso también. Los permisos dentro, pues, de aquí no existen. Porque no es como que le voy a poner, ah, verdad, permiso porque faltó de esta forma. Sino que solamente se justifica su inasistencia, lo cual yo agradezco que me comenten, ¿verdad? Pero los minutos, recuerden que son los minutos los que cuentan más que poner un número de asistencia ahí. Tengo una pregunta, ¿me están escuchando bien? Porque sí se me congelan sus cámaras y se ve bastante... No sé si me escuchan robótico. Se escucha bien. Ok, bien. Bueno, mientras se escuche bien. Lo puedes escuchar bien. Ok. Pero mientras se... Si ya no la escucho, lo entiendo. Ok. Vale, entonces vamos a ir aquí con el student admin. Solo les quiero dar las notas. Ana Marisol, Brenda, vaya, me dice Luisa, usted tiene plataforma terminada, correcto. Sí, me aparece actualizada ya. Yes. Thank you, teacher. Vamos a ver aquí alguien más. También tengo a Edgar. Plataforma ya finalizada. Unos que ya están en la sección 3. También tengo Rudy, plataforma terminada. Y ahí estamos. We're good. Estamos bien ahí. Ok. Anyways, vamos a ir con aquí con una pronunciation practice para hacer un trabalenguas. Que parece fácil, pero sí se pueden confundir bastante. Miren, this is the one. El de la sangre, que les decía, de Hotel Transilvania. Ok. Aquí tienen entonces. Tienen good blood, bad blood. Buena sangre, mala sangre. Buena sangre, mala sangre. Entonces, solo dos veces. It's only two times. Pero resulta que pueden confundirse un poquito. Dice good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Rápido. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. ¿Alguien quiere intentarlo? Yes. Okay, Carla, help me. Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Okay, excellent. ¿Alguien más? Someone else? Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Excellent, Teresa. Claudia, you wanna try it? Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Excellent, Teresa. Excellent, thank you very much. Okay. Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Ahora vamos a decirlo 5 veces seguidas in a row. 5 times in a row. Intentemos. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. La segunda es la bad, es como que quiere decir blood, pero es bad. Good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood, good blood, bad blood. Jocelyn? Teacher, ¿puede hacer la pronunciación algo despacio? Solo para escuchar, por favor, bien y anotarlo. ¿Cómo se pronuncia? Blood, bad. Blood, good, blood, bad, blood, good, blood, bad, blood, good, blood, bad, blood. Okay, vamos un poquito más rápido. Good, blood, bad, blood, good, blood, bad, blood, good, blood, bad, blood, good, blood, bad, blood. Good blood, bad blood. Good blood, 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 dije yo. ¿Ya ven? It's confusing. Good blood, bad blood. 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 Ah, hasta duele. Uf. Okay, so we're going to try it. ¿Pueden tomar un screenshot? You can take a screenshot. Y vamos a ir a practicar. El punto es decirlo 5 veces seguidas. 5 times in a row. Empiecen despacito. You can start slow. And then vamos a ir agregando un poco de velocidad. Remember, good blood, bad blood. Good blood, bad blood.
good blood, bad blood. Okay, this is a pronunciation practice. Let's go. Griselda, ¿le dio problema? Sí, Lick, no puedo entrar. No sé por qué me regreso para acá si le di ingresar a la sala del grupo pequeño. Vaya, le voy a unir a la sala 1, pero ahí no la voy a aceptar porque no es la suya. La voy a unir a la 2 y ahí sí le da a aceptar. Ok, lo doy.
Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Blood, bad blood. Bad blood. Se me traba la lengua con bad. Janet, presento bastante bien. Hello, Carla. Hola, ¿me puede escuchar, Carla? Me escucha. Yo sí la escucho. ¿Usted me escucha? Sí. Ahorita sí, es que fíjese que encendí la cámara cuando estábamos en los grupos y me sacó. Entonces, por eso creo que la apagada la tengo que tener. Y estoy bajo un árbol ahorita. Sí. Para que me dé señal. Sí, sí, me imagino. Vaya, vamos a mantenerla. Yo por eso la tengo apagada ahorita, porque de verdad creo que hay un problema con la red. Voy a saber, porque sí, yo también tengo problemas de internet. Va, la voy a unir. ¿En qué sala estaba? ¿Se acuerda? Selecta, pero le que hay problema de red.
¿Qué tal les fue? ¿Sienten que sí estaban entrenando o no? Yes. ¿Les llegó a doler la boca en algún momento? No sé si yo la lengua se me enredó, teacher. Es trabalengua. Es el propósito. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo es que se dice blood o blood? Blood. Blood. Ya. Le voy a poner aquí una pronunciación. Dame un segundo. Es que miren, de verdad se me olvida a mí. Blood. ¿Se dice? Sí, blood. ¿Les dije a ustedes lo del Hotel Transilvania o no? Sí, ¿verdad? Sí, que bla bla bla, yes. Vale, vamos a compartir sonido y escuchamos. Blood, 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 blood. No se escucha ni como una A porque no es blood, ni como una, a ver, blood. Es como una O pequeña, blood, blood, blood. Porque no es blood tampoco. ¿Ven? Esa es la diferencia del inglés. Blood. 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 Says good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Bueno, ya hicimos pronunciation practice. Ahora vamos a ir a hablar un poquito sobre preposiciones de lugar. Prepositions of place. Sigo con cámara apagada porque de verdad no sé qué estará pasando con el internet today, pero ya es a little bit slow. Dígame. ¿Me dijeron algo? Ah, es que de verdad no. No, pero es, de verdad no me está cargando el internet y yo los veo a ustedes así como que fueran fotos. De la nada me sale que se movieron y se queda en una posición y así me quedo viéndolos. Hasta el momento nadie ha quedado feo en la foto, ¿verdad? Así que todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a continuar. Creo que sí, teacher. Dígame, ¿cómo dice? Yo siento que sí voy a quedar feo en la foto. No, ahí sale bien bonita, no se preocupen. It's all good, están todos bien, todo bien. Ok, vamos a ver las prepositions of place, preposiciones de lugar. Y son varias, pero las principales, luego vamos a discutir estas que son un poquito como más, hay que ponerle más detalle. Bye. We have the prepositions of place. This is to talk about place, ¿verdad? Para hablar de las posiciones en lugares. For example, enfrente de, a través de, atrás de, en medio de, al lado de, ok, encima de, dentro, bajo, en medio de dos, o ahí, mucho cerca. Bien, entonces, estas prepositions of place, acá, si se ven, si se fijan, tenemos una ball, we have a little ball, and we have a box, una caja, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la caja como referencia. The box is going to be the reference or the point of reference. And the ball es la que se va a mover en las diferentes prepositions of place. So we have the first one that is behind. Behind. Por la foto, based on the picture, ¿cuál creen que es el significado? What do you think is the meaning of behind? Atrás. Uh-huh. Atrás, detrás. In front of. Next to. Between. Near. Above. Recuerden que la pronunciación de esta V es V. Above. Above. Below, encima de, sobre. Bueno. Below, in, on.
Esas dos pueden a veces dar un poco de confusión porque en español ambas se dicen como en. Por ejemplo, in, en la casa, ¿verdad? In the house. Es dentro de la casa, entonces yo digo en la casa. Pero luego si algo está ubicado en la mesa, yo digo en la mesa, ¿verdad? Pero en inglés no va a ser in, va a ser on. Entonces a veces hay un poquito de confusión entre in y on. Pero ustedes tienen que entender que in es dentro de, and on es sobre, encima, ¿verdad? Puesto encima de la mesa, encima de la mesa. Ok. Let's go one more time. Ustedes repiten en sus casas. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Jocelyn, do you have a question? Sí, teacher. ¿Qué diferencia hay entre above y on? Porque veo que las dos bolitas están como encima o sobre, pero no, como que la de above está un poquito más arriba. No sé si hay diferencia. Exactamente, usted acaba de explicarlo solita. Muy bien. Above significa que no está tocando la superficie. Y on sí está tocando la superficie. Ah, ok. Thank you. Entonces, for example, yo puedo decirles, el cielo está sobre mi cabeza. Cielo de la casa, ¿verdad? El techo. Yo digo, the ceiling is above my head. Pero si yo le digo, the ceiling is on my head, ahí sería preocupante, ¿verdad? Porque, ¿cómo me cayó el techo en la cabeza? Right? On my head, no. It's above my head. Entonces, above es todo lo que está sobre y no toca. On es lo que sí toca. Por eso les decía el ejemplo de la mesa. Si un lapicero está sobre la mesa, it's a pen is on, or the pen is on the table, porque está sobre la mesa. Ya si el lapicero está above the table y está levitando, también ya sería raro, ¿verdad? Entonces, esas serían las principal, the main differences, ¿verdad? Ok, vamos one more time. Behind, in front of, next to, between. Y between tiene que ser dos puntos de referencia. One, two, you see, between, en medio de. Okay. Si quieren decir en medio, o sea, hay varios, hay un círculo y está en medio, sería in the middle, ok? In the middle. This is between, entre dos cosas. Then we have near, that is algo que está cerca, no está tocando, como next to, miren, next to está justo al ladito, next to. But near es cerca, ¿ok? Above, no toca la superficie, above, below, abajo, in, dentro, on, sobre, ¿right? Vaya, quiero ver, voy a intentar activar la cámara y voy a ver si no me da problema. Fingers crossed. There we go. Teacher, Miss dice a Raúl que tiene problemas que no puede entrar. Sí, así lo vi. Yo creo que de internet. Tan guapa que andaba la teacher y no la podíamos ver. Qué barbaridad. Al decir eso iba. Ay, se puso rojita. Por la camisa, you guys. Sí. No, es que hoy tocó lavar pelo, vean. Pero yes. No me quería funcionar, pero les quiero explicar, por eso encendí la cámara, pero la no me dé problema, de verdad. Vamos a hacer una dinámica. Tomen un objeto que tengan cerca ustedes, el que puedan usar de referencia, y su mano va a ser el otro punto de referencia. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, in front of, behind, above, on, next to, near, between, in, right? Eso es lo que quiero que hagamos, ¿ok? So we're gonna do, vamos a hacer prepositions of place, vamos a decir las preposiciones de lugar y tenemos que poner el objeto con relación a la preposición de lugar. Vamos a ver una vez más. In front of, behind, next to, near, between,
in, on, above, below. Bye. So vamos a ir a los breakout rooms. We're gonna go to the breakout rooms. Y una, cada persona del breakout room va a tener una oportunidad de decir una proposición del lugar. Tienen que encender la cámara para esa actividad. Y los demás van a ir poniendo el objeto que tienen en relación con la persona que diga. Por ejemplo, yo estoy en un grupo, let's say, with Jocelyn, Briseida, and Victoria, right? Let's say. And Jocelyn dice, next to. Lo ponemos acá. Luego es el turno de Briseida, between. Luego dice el turno de Victoria, under o below. Under y below son sinónimos. No, no siempre ello. Entonces, below, right? Luego digo yo, on. Yes? Entonces, vamos a ir tomando turnos. Cada quien va a decir una prepositions of place. Y los demás van poniendo el objeto con relación a sus manos. Xiomara, tell me. Teacher, no pude tomar captura. ¿Puede compartir nuevamente? Of course I can. ¿Cómo son? Luisa, ¿me puede repetir su pregunta? Can you repeat it? ¿Cómo suena el primero? ¿Cómo se pronuncia? Behind. Voy a dar pronunciación una vez más. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Okay. Teacher, near, ¿cómo es? Near. No, o sea, si me hace el ejemplo con el lápiz, please. Ah, es cerca, significa cerca. Near. Ah, okay, thank you. Y next to es justo al lado, o sea, a la par, ¿verdad? Next to. Next to, near. Por eso digo next to, near. Next to, near. Ajá. For example, yo puedo decir, I live next to your house. Yo vivo a la par de tu casa. Pero si yo digo, I live near your house, no tiene que estar la casa a la par, pero si vivimos cerca. ¿Se comprende ahí la diferencia? Yes. So next to es justo al lado. Yes. And near es cerca. Okay. So we're going to go and we're going to practice. El propósito de estas prácticas es para que el conocimiento se quede como más, como algo significativo, right? So let's try and do it.
Tesli, ¿cuál fue el problema? What was the problem? Buenas noches. Es que lo que pasa es que tenía yo una clase de 4 a 6. ¡Ay! No, 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 no. Yo pensé que se había desconectado de los breakout rooms. ¿Se va conectando ahorita? Sí, es que yo tenía una clase de 4 a 6 y bueno, el licenciado tuvo un inconveniente y nos la está impartiendo de 6 hasta ahorita todavía. ¿Todavía está en clases ahorita? Sí, ahorita que nos puse a hacer un ejercicio me acabo de incorporar. Ok, bueno, por lo menos para que le cuente unos minutitos. Vale, ya que está en clases, la voy a dejar aquí en la sala principal porque sus compañeros están trabajando ahorita en un ejercicio. Y por lo menos esté de oyente, ¿verdad? Para que le cuente los minutos. Bye, teacher. Gracias. Ok. ¿Y eso qué era? La teacher entró ahorita. Ah. Uy, qué susto. Me asusté y ustedes también. No, a ver, below es, bajo, es lo mismo que under, abajo. In es dentro. On in, es y encima. Sobre. Sí, es. Y esta otra que es across from es enfrente de, porque in front of es delante de. Across from es cruzando. Cruzando. Ah, por ejemplo, si yo digo, you live across from my street, tú, yo vivo cruzando la calle. Bye. Eso es across, es como preposiciones de lugar ya como para dar direcciones, ¿verdad? Yes. Ajá. Bye. ¿Quién más va a decir el significado en español? Si gusta. On. On. Va. Ya estuvo. Todos. No, como que ya estuvo. Yo estoy aquí. Hi, teacher. ¿Digo yo? No. ¿Sí? Jenny, ya le okay. Yo falto también, pero como guste. Entonces, ¿usted? Ok. Sería así. No sé si se ve. Behind. Uh-huh. Es que en el primer módulo no entendió la pronunciación, por eso les preguntaba. Ajá. Velo es abajo, que nos ayude. Sí. Ajá, hay que preguntarle. Fisher. Ajá, dice. Velo es abajo. No, sí, es abajo. No, es arriba. Pero en la pronunciación tenemos problemas. About. Above. Es que below es above. 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 Y below es abajo. Se los acabo de escribir ahí. Below. 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 Below es abajo. Below. Yes. Below. O sea, below, above, ajá. Michelle es below. Y yo preguntaba por above. Above, ajá. Above. Sería above para mí y Michelle sería above.
Above, vaya, 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 espérenme, 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 espérenme. Vamos a compartirles aquí algo. Para que no digan, la teacher no puede pronunciar. Y tal vez, ¿verdad? Pero para que no digan. No, yo solo preguntaba. No, espérenme, 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 espérenme. Preguntémosle aquí al que todo lo sabe en la vida. Above. ¿Mm? Above. ¿Ven? Above. Eso no le dan caso, no le dan caso a esto. Esto sí. Above. ¿Se escucha? Above, sí. Above. Above. About. No, about, about, no, about es sobre. Sí, como, como hablando yo estoy, I'm talking about this topic. Estoy hablando sobre este tema, about. En este caso es above, ¿ok? Y recuerden que above. La V se pronuncia V, above, above, like that. Above. About. Ok. Y así, iba a ser una broma de mal gusto. Mejor me voy así. Bueno, o sea, no era una broma de mal gusto, pero ahora me van a entender. ¿Has visto un TikTok que dice yo soy mago? Desaparezco. Ah, pues, bye. Sí. Bye. Sí, compañera Claudia. Claudia, siga. Sería behind. Behind. Sería como detrás. Uh-huh. Bueno, es como que mi cabeza está detrás del vaso. Sigue, María. Vaya. Hoy sigo yo con between. ¿Quién sigue? ¿Yo, Salim? Ahí voy. Sería on. On. Okay, hello guys, welcome back again. Now, tenemos problemas un poco with the pronunciations. I think, ay, no me gusta cómo me veo con esta cosa sin el aro de luz. Necesito mi aro de luz. Bueno, anyways. Teacher, qué bonito con los chichis. Gracias, pero seríamos bonitos con el aro de luz. No se me arruinó, ni modo, ni modo. Thank you very much. Bueno, let's continue. We're going to go a little bit with, miren, los que acabamos de ver son bien específicos, porque esa preposición de lugar, así se dice, si se entiende, and that's it. Solo in and on es como lo que vamos a retomar. Hay tres que son confusing, que pueden ser confusos en inglés. Three. Es in, on, and at. Porque todos estos significan algo similar en Spanish, ¿ok? Por eso quiero ponerle un poquito de atención a esos temas, a esos tres en especial. A ver, no solo en preposiciones de lugar con respecto a algo que esté en casa, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, estar en un país, estar en una ciudad, estar en un puente, ¿cómo se diría eso de en?
Entonces, eso es lo que vamos a ver. For example, quiero, en medios de transporte vamos a utilizar dos, más que todo, in and on. Pero ahora va la pregunta. Si ustedes van en un carro, ¿ustedes dirían in a car or on a car? In a car. In a car, porque estamos dentro del carro, ¿verdad? In a car. Bien, si dijeran en una motocicleta, you will say in a motorcycle or on a motorcycle. On a motorcycle. On a motorcycle, ¿verdad? Porque ni modo que vaya dentro del tanque de gasolina, right? It's on a motorcycle, right? Pero aquí va la siguiente pregunta. Si estuviéramos en un bus, ¿ustedes dirían in or on? Otra vez. In. Okay. Or at. Okay. Mm-hmm. Aquí va la situación. Yeah, maybe. En un avión, in an airplane, or not on airplane, on the airplane, or in the airplane. In the airplane. ¿Por qué queríamos dentro? Vaya. Escuchen esto. Todos, ay, otra vez tengo problemas con el internet. Todos los medios de transporte donde yo pueda estar de pie son on. ¿Ok? Si yo puedo caminar dentro del medio de transporte, es on. ¿Ok? For example, puede ser un a bus. It can be a bus. It can be an airplane. It can be a train, un tren. It can be a subway, un subterráneo. Todos estos vamos a utilizar on por el hecho de que se puede estar de pie. Entonces, yo sé que estamos dentro de este medio de transporte, pero la lógica prevalece, el estar sobre el medio de transporte y que estar dentro del medio de transporte. Así que yo, si yo me refiero a cualquiera del medio de transporte, where I can be walking, donde yo puedo estar caminando, voy a utilizar on. ¿Se comprende eso? Yes, teacher. Okay, excellent. Now, tenemos también, voy a una clase, hoy inicio un nuevo módulo con otro grupo. Y es internet así de lento. Ni me voy a poder presentar. Bueno, anyways, les digo, in, on, at. In, si quieren como para tener una idea de cómo usarlo, in es más como un lugar más grande. Un lugar más específico, más grande. On va a ser en puntos de referencia más cortos y at en puntos de referencia bien específicos. Por ejemplo, in se va a utilizar como en una ciudad, ¿ok? In El Salvador, in San Salvador, in La Libertad. On se va a utilizar en lugares más específicos y donde estamos sobres. ¿Cómo dice? At the airport. At the airport, yes. At lo vamos a utilizar más lugar, con los lugares que podemos ubicar en un mapa. En un mapa o direcciones, ¿ok? Addresses. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo donde estoy utilizando los tres. Donde estoy utilizando in, estoy utilizando on y estoy utilizando at. Para que tengan un poquito una idea de lo que quiero decir. Bye. This is the example. I live at 20 Main Street in an apartment on the 6th floor. Acá dice, yo vivo en la calle 20, en la calle principal 20, en un apartamento en el piso sexto, en el sexto piso. Entonces ven que dicen, yo vivo. Yo vivo en la calle 20 en, ven que solo traduzco como un en, yo vivo en la calle 20 en un apartamento en el sexto piso. En español dije los tres en, pero en inglés son diferentes, because this one is referring to at, in a specific place, un lugar específico, in, o sea, dentro del apartamento vivo, ¿verdad? En, on the sixth floor. Sobre el sexto piso, porque yo no vivo adentro del sexto piso, ¿ok? Por eso es que es on the sixth floor. Entonces, ese ejemplo me parece un poco más lógico para explicar la diferencia entre at, in, and on.
one more time. This is the address. This is the inside place. And this is the floor that I live on, because I live on the floor. One more time. I live at 20 Main Street in an apartment on the 6th floor. Okay. Y mañana lo vemos un poco más específico porque ahora sí tengo que ir a esa otra clase de nuevos students. Okay. So I will see you tomorrow. Recuerden seguir trabajando en la platform. Keep on working on the platform. And yeah, that's it. Okay. Have a good night. Bye bye. Thank you. Bye bye. Mucho. Buenas noches. Bye bye. Have a good night. Bye.